It won't go away. I've got that feeling rushing through my body. Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Dale, te voy a esperar. Recordarte que te suscribas en mis redes sociales, como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo, así que corre, corre a suscribirte, mis amores. Y en el video de hoy les tengo un video diferente. Aunque ustedes me vean aquí sentada, ustedes van a decir: Cami, ¿qué video diferente? Si estás ahí en tu maquillaje, seguramente es un haul. Te estás equivocando. Hoy estuve haciendo un experimento. Y es que yo me fui a la página de Kim Kardashian y ahí estuve yo de stalker, mirando y mirando y mirando fotos y mirando fotos. ¡Tling! Se me prendió el bombillo y dije: ¿saben qué? Hoy voy a estar imitando el Instagram de Kim Kardashian o algunas fotos de Kim Kardashian. Así que busca el refresquito, las palomitas y el juguito, que nos vamos a divertir cantidad, cantidad, cantidad. Primera foto es esta que les va a estar saliendo por aquí. Esta la estuve haciendo en el sofá de mi casa. El sofá de Kim era más oscuro, el mío era un azul, el de ella era como un marrón. Y bueno, les cuento que casi toda esta ropa la encontré en Amazon en unos precios súper que súper baratos, y fue lo más parecido que yo pude encontrar. En este primero, ella tiene puesto como un t-shirt que dice Lucky, y era como un verde más oscuro al verde que yo tenía, pero yo los encontré casi, casi que igualito. Igual que las prendas, todas eran totalmente falsas. Creo que me costaron como 4 dólares. Pero bueno, miren, miren ustedes ahí, ¿qué tal me quedó esa foto? ¿Qué ustedes creen de esa foto? Ustedes por allá abajo en los comentarios me van diciendo si sí o si no. De verdad que yo di lo mejor de mí. La próxima foto es esta que está saliendo ahora mismo aquí en pantalla. Y esta también la estuve haciendo en mi casa. Y para esta me tuve que como que tirar en el piso. O sea, fue bien difícil. Las extensiones se me estaban cayendo porque Kim tenía pelo largo y yo no tengo el pelo tan, tan largo como el de Rapunzel. Así que me costó un poquito de trabajo. Pero una de las cosas que más me gustó de esta foto es que tenía algo original. Así mismo, original, original, como el de la foto de Kim. Y son estos lentes de Carolina Lemke que ella también anuncia y que creo que ella hizo como un partnership con ellos, y eran los mismos lentes que ella usó en esta foto. Así que yo me sentí como empoderada en esta foto y dije: creo que soy Kim Kardashian en esta foto. Quedó. De verdad que a mí me gustó muchísimo, muchísimo la foto. Ustedes saben que en Photoshop se hacen sus magias también para yo parecerme un poquitico más. Yo sinceramente creo que es de las mejores fotos que tomamos. Igual ustedes me lo dejan allá abajo en los comentarios. En esta próxima foto me tuve que esconder todo el pelo porque Kim se veía con un bow así como un cuadradito bien bonito. Primeramente, yo no me di cuenta que Kim tenía una cartera. Yo pensé que era todo parte de la falda, y justo cuando me estaba tomando la foto, ustedes van a estar viendo la foto por acá, y díganme ustedes si ustedes en la cartera. Es que era el mismo print que la falda. O sea, yo nunca vi la cartera, jamás. En mis ojos no estaba. Y no compré la cartera. No compré la cartera. Y entonces lo que hice fue que me hice una colita, y la colita me la estuve poniendo para arriba. Le puse unas pincitas y así fue como que más o menos logré ese cuadradito que tenía ella. Otra de las cosas era que no tenía zapatos como los de ella, y cuando Pushy fue a comprarme los zapatos, me tuvieron que vender unos zapatos que eran más grandes que el size mío. Pero bueno, igual creo que la foto funcionó. Ahora vean ustedes todo el proceso. Ay, Dios mío, ahora estamos en la próxima foto. Y esta foto ha sido un poco difícil porque no sé si pueden ver por allá atrás, pero en esta foto tengo que tener el pelo corto. Y yo no es que lo tengo súper que mega extra largo. Así que vamos a ver cómo vamos a esconder a estos flecos, porque ustedes van a estar viendo la foto que vamos a intentar. También la foto tiene este tipo de zapato que es así transparente. Y adivinen que cuando fuimos a comprar los zapatos no había de mi size. Ay, que tengo puesto unos zapatos que me quedan grandes. Ay, Dios mío. Pero nada, esta foto como que siento que nos puede quedar muy, muy igual. Ustedes igual allá abajito vayan poniendo sus comentarios si ustedes creen que esta foto nos puede quedar igual. Quédense ahí a ver qué tal. Esta
foto yo creo que es de las más difíciles y también la que más diferente está de todas. Primeramente, a Kim se le ven dos duchas atrás. Yo solamente tenía una ducha. La parte donde Kim estaba sentada también era totalmente diferente a la mía. O sea, yo creo que di mi mejor intento. Ustedes igual allá abajo me dicen qué tal me quedó. Las dos fotos ya no estaba adentro de mi casa y lo que hice fue que salí porque eran fotos que eran totalmente afuera. La primera foto era en una escalera y gracias a Dios acá en mi edificio tienen una escalera lindísima, lindísima, así que dije corriendo voy yo para allá. Y bueno, también me tuve que enganchar mis extensiones ahí y verme así como que con el pelo suelto y toda esta melena. En esta foto era la cosa como que un poquito más sexy, ¿no? A Kim se le veía muchísima pierna y yo lo que tengo son dos piernas de pollo, pero bueno, igual yo me entregué ahí a lo mejor que yo pude. Vean, vean ustedes qué tal. Bueno, y aquí vamos hacia la próxima foto. Miren cómo me creció el pelo de momento. Está súper largo. La próxima foto es como en una escalera. Así que qué bueno que mi edificio tiene una buena escalera. Y ahí la pienso hacer. Tengo puesto este abrigo porque el próximo look es medio encueruso. Y ustedes saben que yo y la encueradera como que no va mucho, mucho. Así que nada, vamos a ver qué tal. Espero, miren cómo ando en medias, en el medio del edificio. Espero no encontrarme a ningún vecino por aquí. Foto, Dios mío, qué trabajo yo pasé en esa última foto. O sea, miren la foto por aquí abajo. Kim tenía la mano totalmente doblada así. Era tan incómodo mantenerme de esa manera. De verdad que me dio tremendo dolor en la muñeca. A mí no me gustó mucho esa foto, no, no. De verdad también siento que es de las fotos más diferentes y las que más difícil se me hizo. Pero también teníamos algo original aquí y eran los lentes, porque yo estuve comprando dos lentes, el mismo lente que ella tenía en esta foto. Así que eso me gustó. También me gustó que ella tenía puesto como un panty bien alto y pude encontrar en Amazon un panty blanco así, súper alto. O sea, creo que acerté en lo que eran los props y eso, pero en lo que eran las poses se me hizo muy, muy difícil. Pero bueno, vean ustedes, vean ustedes. Esta foto está siendo muy, muy difícil. Díganme algo de estas gafitas, qué lindas están. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time. Doesn't sound like fun. Tonight we're running on the right track. La foto la van a estar comparando ahora mismo, la de ella con la mía, y ustedes me dirán qué tal. A mí me costó muchísimo las posiciones. Yo siento que cuando vemos una foto no nos damos cuenta de verdad lo difícil que es lograr la foto igual a la otra persona, porque en ese momento tú te pones como quieras y después tú quieres como que imitar el mismo movimiento y es tan difícil, o mis huesos están oxidados, o yo tengo que echarme aceite, yo no sé, pero yo no podía ponerme en las mismas posiciones que ella. No sé, de verdad, yo necesito un poco de agilidad, yo creo. Pero ahora sí, mis amores, vamos a terminar este video. Espero lo hayan disfrutado muchísimo. A mí me ha encantado hacerlo para ustedes. Les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso. Y colorín colorado, el mundo de Camila por hoy se ha acabado. Yeah.